¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Bienvenido, mi tocayo, licenciado en Economía e historiador Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Bienvenido, tocayo. Mucho gusto, tocayo, de estar en este. Supongo que va a ser el último programa. Me despido del aire de aquí de Canal Patrio. Ya son 2 años y medio de estar participando. Sí. Y bueno, pues realmente se hace un ciclo, ¿no? Y yo creo que este programa sobre la universidad bien vale la pena, que sea el epílogo. Claro. Además, con el tema del crecimiento de la UNAM. Ya es un problema el crecimiento en México. Ah. El crecimiento tiene, o sea, antier y ayer, la Ciudad de México se semiparaliza por cualquier evento. Sí. ¿No? O sea, ya el transporte público, el transporte privado, la bicicleta, ya es el crecimiento. Hemos hecho un crecimiento muy desordenado. Y esto no es una ciudad, las ciudades son cómodas. Esto quién sabe qué sea. Esta es una mega metrópoli, conurbada con varias metrópolis. Y entonces, pues sí, el crecimiento ya es un problema. Hace unos días fue la decisión de la UNAM de nombrar rector el doctor Grau, que es oftalmólogo y parece de linaje, ¿no? Ya vieron otros Grau oftalmólogos. Y entre todas las declaraciones que ha habido, una de las que tiene que ver con lo que estamos comentando, que le dijeron de cuál era el principal problema de la UNAM, y dijo su crecimiento. Entonces, el crecimiento del aeropuerto ya lo tiene a punto de colapso, el crecimiento de la demografía en la Ciudad de México, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, o sea, si partimos de 470 mil en 1900 a cerca de 9 millones, o alrededor de 9 millones ahorita, son 20 veces del DF con urbanos aparte. Eso es, ¿no? O sea, 9 millones es nada más el Distrito Federal. Entonces, sí, realmente ya el crecimiento, como que ya se siente que el lobo está arañando la puerta de la casa, ¿no? Ya está ahí. Entonces sí, es un problema muy grande. Y yo quiero tratar el problema de la universidad una vez más, porque estoy convencido, tengo estudiando este asunto desde 1981, en que yo estuve en la Secretaría de Hacienda, viendo como en la Dirección General de Crédito, como su director de los sectores comunicaciones, transportes y servicios. Pero en servicios entraban en lo demás, lo que no fuera petróleo y comercio, por decir algo, ¿no? Y agricultura. En ese momento servicios era turismo, salud, educación, el Distrito Federal, el Hipódromo de las Américas, qué sé yo, Nacional Hotelera. Entonces, ahí fue cuando yo empecé realmente a tratar el tema de la universidad, porque un día le dijeron al doctor Rivera Serrano que, bueno, pues, que estaba cayendo el precio del petróleo y necesitaban ajustar las cuentas públicas y demás, y que a su parecer cuánto era conveniente aumentarlas. Y dijo él, su respuesta fue propia de un médico, ¿no? No lo criticó por eso, pero dijo, ¿cuánto quieren aumentarlo? ¿100, 200 o 300%? De todas maneras no van a arreglar el problema de la UNAM. Entonces, eso fue en 81.
Todo avanzó, no se aumentaron las cuotas ni nada, pero en 86 el doctor, entonces el rector Jorge Carpizo MacGregor, su secretario era el doctor José Narro Céspedes, tuvieron un enfrentamiento por el problema de las cuotas y surgió el Consejo Estudiantil Universitario con una tozudez propia de quien tiene la razón. O sea, la Constitución está mal redactada o está redactada de tal suerte de que parece tener la razón, porque dice a la letra: toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Desde 17 debió de haber dicho toda la educación obligatoria, pero se pone toda la educación que imparte el Estado, como te lo he dicho, es una llave, un grifo de agua que le abres, pero se trasrosca, al abrirla se trasrosca la... Y entonces ya no puedes regular, ya es un correr del agua muy grande alrededor. La universidad puede tener ahorita entre 350 y 400 mil habitantes, cuando pues no hace mucho, digamos, tendría unos, ahorita que no traigo papeles, no me acuerdo si tendría unos 27 mil en 1953. O sea, el costo por estudiante era de 800 pesos. Y como era una universidad nueva, y la clase media de ingresos medios y altos le tenían echado el ojo a este centro de estudios, pues pagar 200 pesos era 2 meses de salario mínimo, o una sexta parte del salario anualizado de un salario mínimo, o 60 días de salario mínimo. En fin, como que no, parece que no hubo en ese momento ningún problema para pagar esa cuota. En 1992, pasado el conflicto con el CEU, se reformó la Constitución, porque ahora se estaba elevando a rango constitucional el nivel de secundaria. Y consecuentemente, toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Entonces, pues no se podía cobrar cuotas en la secundaria. Yo no estoy en contra de la gratuidad o no de la educación en México. Esa no es la discusión de esta mesa. Yo, con lo que estoy observando, es que está mal redactada la Constitución. Eso es lo que yo digo. Si se dice, es obligatoria la educación primaria en 1917, y luego se dice, toda la educación que imparte el Estado será gratuita, pues le faltó decir toda la educación obligatoria que imparte el Estado será gratuita. En ese caso sería la primaria. Y en 1992, bueno, se deduce que sería la secundaria. Sí. Y como se aprobó por el 100% de los diputados y de los congresistas que estaban ahí, nadie dijo nada, pero tiene muchas lecturas, porque el problema de la falta de precisión hace que sea que no haya parámetros. No sé si te acuerdes que en el reparto agrario, el 27, decía que todo el que quisiera tierra podría pedirla. Entonces nos ubicamos en un principio de 1920, en 1917, con un 80% de la gente analfabeta, con una gran concentración de la riqueza, de la propiedad de la tierra, con una serie de problemas que... Resulta que la Constitución es un programa político aspiracionista, ¿no? Entonces, todos pueden tener tierra. Cuando se cayó el muro, coincide en 89, en que el presidente en turno, que era Carlos Salinas, dijo, se acabó, ya no hay tierra que repartir. Y se acabó el reparto agrario.
Entonces, la modificación que se hizo, pues en realidad fue insuficiente porque tendría que haberse desaparecido el ejido, ¿no? O sea, no solamente ya no va a haber tierra, sino que el ejido que fuera propiedad privada y se desaparecía la secretaría, la procuraduría, los tribunales, una serie de dependencias. Pero eso no fue así y hoy, de ahí para acá, lo único que ha crecido como 5 veces son los tribunales agrarios. Y la agricultura y los pobres en México tienen una estructura jurídica que los hace permanecer y eso genera un discurso de combate a la pobreza. Tocayo, ¿hay diferencia entre ejido y tierras comunales? Sí. Las tierras comunales son como los pueblos, ¿no? Un pueblo tiene un fondo legal y es un área comunal. El ejido, en cambio, el ejido nace individual en 1917, como lo concibiera Luis Cabrera. Y en 1936 se vuelve ejido colectivo en la concepción filosoviética de Lázaro Cárdenas. En 1974, con Echeverría, con el licenciado Luis Echeverría, un poco influenciado por el maoísmo, hace crecer el ejido colectivo en chorro de veces. Pero todo eso ha sido un fracaso. Entonces tenemos que el 27, en cuanto al problema del ejido, si nosotros tuviéramos, creo que es el único país del mundo que tiene ejidos, para decirlo de una vez, ¿no? O sea, no es raro que haya países que estén creciendo al 13% o al 15%, no sé qué, porque no hay, se ha acabado eso. Okay. Oye, Tocayo, porque, vamos, alguien que tiene una propiedad de tierra comunal, no se llama de propiedad, no sé si es el término correcto, pero tiene, vamos a decir, si hablamos de hectáreas, si hablamos de 10.000 bueno, metros. Cuando hablamos de propiedad, sí, es algo en donde tú tienes la posesión, y la posesión es el 90% del título de propiedad privada. O sea, el que tiene la posesión, es un dicho en Reforma Agraria, la posesión de la casa o del departamento o de la tierra o lo que sea, ya es el 90% del título de propiedad, porque ya puedes pues hacer pleitos, puedes hacer de juicio de prescripción positiva. En la Nueva España ya podrías solicitar una merced real, o sea, pero ya tienes el derecho de posesión. Porque vamos, si una persona tiene una hectárea, 10.000 metros cuadrados, uh-huh, de tierra comunal, y le pone un valor de 300 pesos por metro cuadrado. Estaríamos hablando cuánto de... ¿Por metro cuadrado? ¿Por metro cuadrado? Pues son 10.000 metros cuadrados, pues son 1.000 y 1.000, son 10.000. Sí. Entonces 10.000 son 4 ceros y 2 son 6 millones. 6 millones. O 3 millones. 3 millones. ¿Eso se puede hacer? O sea, ¿sí es válido ese tipo de operaciones en el caso de tierras comunales? Bueno, que yo sepa, en el ejido, sí, ya las comunales no se pueden privatizar. En cambio, los ejidos sí se pueden privatizar, previo cubrir una serie de protocolos que lo hacen engorroso, ¿no? No es tan fácil que los pymes hagan operaciones en los ejidos. O sea, no, la mitad del país no es territorio pyme. A pesar de que Pepe y Toño salgan muy entusiastas en la televisión y ahora con María y no sé quién más, la mitad de la República no es territorio pyme, debiéndolo ser. Debiéndolo ser. Entonces, bueno, esto nada más es un referente que, bueno, se legisló en 89, pero se legisló mal o insuficiente. Sin embargo,
bueno, los aplausos del momento eran bastantes, ¿no? O sea, como que todo el mundo aplaudía, pero por diferentes motivos, ¿no? Y en el caso de la universidad en 1992, pues también todo el mundo aplaudía porque seguía lo mismo, ¿no? O sea, se había elevado a rango constitucional a secundaria, pero seguía diciendo toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Entonces, yo lo que he dicho desde hace 35 años es que ahí está el error, o ahí está el punto en el que hay que trabajar. Y eso, como hemos visto, no lo resolvió el Congreso, porque el Congreso fue nutrido con muchos miembros justamente del Consejo Estudiantil Universitario, que llegaron a diputados y a ocupar la Comisión de Educación. Entonces, realmente el Congreso, como se politizó en ese sentido, pues no era posible. Entonces yo pienso que homólogamente que el consumo de marihuana se llevó a la Suprema Corte de Justicia, yo creo que este asunto debe de tratarse, falta quien lo plantee a la Suprema Corte, ¿verdad? Pero debe haber, ahí hay una controversia constitucional, porque por un lado, si tú dices toda la educación primaria es gratuita, bueno, pues tú tienes que hacer un reglamento y una partida presupuestal. Si tú dices que la secundaria es gratuita, homólogamente debe haber un reglamento y las partidas presupuestales correspondientes. Pero tú no estás diciendo que la prepa sea gratuita, ni que la universidad sea gratuita. Sí, sí, sí. Entonces no hay reglamento y tampoco hay las partidas presupuestales etiquetadas, sino que cada año es un problema de estira y afloje. El problema de la universidad es muy grande porque es insuficiente, no está claro para la población quiénes pueden acceder. Hoy se volvió popular porque nada más el 10% o un mínimo de plazas de las prepas particulares tienen acceso a la universidad. ¿Por qué? Porque hay un pase automático. Entonces, con pases automáticos y con el crecimiento demográfico que tenemos, bueno, no sé cómo es que podamos hablar, o Aurelio Nuño pueda hablar, de un programa de ciencia y tecnología, porque esto no es administrable así como está, ¿no? O sea, me parece que la realidad en la universidad a partir de 1999, Juan Ramón de la Fuente fue secretario de Salud y ahí pasó como director de Cedillo, más o menos, de ahí pasó como director de la Facultad de Medicina y de ahí pasó como rector. Entonces, el paso de Narro Céspedes también pasó por la dirección de medicina, de la Facultad de Medicina. Pareciera que en la universidad han predominado los médicos. Incluso el doctor Chávez, que también era médico, y que hoy te puedo decir que no solamente cayó violentamente, sino cayó porque Díaz Ordaz no lo quería, ¿no? Ese fue el motivo real por el cual cayó Chávez. Pero bueno, desde antes de 1999, el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras se volvió la sede del Consejo General, CGH, el Consejo General de Huelga. Y hoy, 12 de noviembre de 2015, sigue siendo la sede del Consejo General de Huelga. O sea, ni Juan Ramón de la Fuente, ni José Narro Céspedes, ni creo que en las actuales condiciones Grau pueda hacer algo para que esto se civilice, porque esa es una tierra de nadie. Y en base a la autonomía, y pues
se ve muy mal que entre la policía. Claro. Entonces, hay una serie de mitos que pululan en el medio ambiente y que lo que hacen es que no tengamos coherencia en la Constitución y obviamente menos en la realidad, ¿no? O sea, Juan González decía, la paz en el campo es un buen negocio. Eso mismo dijo Sarucán en su momento. La paz en la universidad es un buen negocio y es religión. Ah. ¿No? Entonces, si te fijas bien, todos han nadado de muertito y han confraternizado con los del CEU desde que entró Sarucán. Y el único que quiso establecer una actualización en las cuotas, llevándolas a 40 días, que es más que razonable, fue Sarucán Kermes, y que lamentablemente salió de una manera arbitraria, muy mal por la comunidad universitaria. Quiero decir una cosa, Sarucán Kermes hizo dos cosas, una buena y una malísima. La primera fue hacer una encuesta para ver qué porcentaje en la UNAM estaba a favor de las cuotas. ¿Sabes cuál fue el resultado? ¿No te acuerdas? No. 88% estaban a favor de las cuotas. ¿Entre los propios estudiantes? Sí, en la consulta de la comunidad universitaria, el 88% estaba a favor de las cuotas. Eso estuvo muy bien. Era como para a partir de eso haber hecho la controversia constitucional. Claro. Pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue solicitarle a su grupo de asesores, a los think tank que les llaman, ¿no?, que hicieran una propuesta de cuotas. Y entonces se quiso poner el traje de la Secretaría de Hacienda y empezar a hablar de ingresos altos, los estudiantes de ingresos altos pagarán y los de ingresos bajos, cuando realmente eso no debe de ser. Tú puedes hacer una política de becas o de estímulos dependiendo de las calificaciones, claro, no de otra cosa. Lo que Natura no da, Salamanca no reconoce, ¿no? Entonces, finalmente Sarucán Kermes lo que hizo con eso era algo que, bueno, era previsible que no iba a resultar. Y entonces se hizo su camita para nadar de muertito. Y se fue así, muy, muy, muy suave. Después de Sarucán, vino el problema de las cuotas en 96, porque él se religió. Quedó el bastión de hoy Auditorio Che Guevara en Filosofía y Letras, y bueno, hemos tenido dos rectores que han hecho crecer a la universidad, pues porque han nadado de muertito en relación a este punto, que es pues el punto que sigue en la herida supurante, ¿no? Pero no es un problema que, dada la experiencia, dado lo que se ha visto, se pueda resolver ni en el Poder Ejecutivo, leas el rector, ni en el Poder Legislativo, leas en los partidos, porque la experiencia nos dice que es una controversia constitucional que debe de aclararse si es toda la educación que imparte el Estado es gratuita, porque entonces hay que precisar qué es lo que va a hacer el Estado. Y si entonces el Estado se puede sustraer, porque decir, pues como no están el horno para bollos, pues yo no doy en tal o cual universidad. La universidad pública es hoy por hoy muy importante. O sea, no es la universidad escolástica del siglo XIX. No, aquí se dan ingenierías y se dan medicinas y se dan contaduría y registro de libros, y se da una serie de carreras liberales y no liberales
que el Estado tiene que, tiene que apoyar, pero sería mucho mejor, más equilibrado y tendría más posibilidades y estaría mejor la universidad si hubiera un sistema razonable de cuotas para la universidad. Y este, y esto del pase automático, discutirlo nuevamente, porque un pase automático hace que gentes que, bueno, no toda la gente es futbolista, man. Claro, claro. No, claro. No, no puede ser futbolista, entonces es gente que llena las universidades y, bueno, terminan desprestigiando a las universidades y terminan siendo una suerte de guardería para adultos, porque ahí están, ¿no? Ahí están engrosando los costos y demás, generando una serie de, descomponiendo, ¿no? Como las manzanas buenas a las manzanas malas. Entonces, sí, sí, creo que después de, una revisión de lo que ha pasado de 1981, en que el Estado, o sea, si tú te fijas bien, de 60 a 80, es el auge y decadencia del Estado de Bienestar en México. O sea, la educación se fue para arriba, la salud se fue para arriba, pero después se fue para abajo dramáticamente porque se cayeron los ingresos del Estado, se cayeron los ingresos petroleros, subían las tasas de interés, quedamos muy endeudados, y no hubo más que ir quitando y desincorporando empresas y entidades del sector público. Sí. Fíjate cómo de 1270, entre De La Madrid y Salinas, se aventaron la desincorporación o liquidación de 1000. ¿No? Entonces, lamentablemente, en el caso de las del sector agropecuario, que me tocó participar, operar, muchas de ellas no se pudieron desincorporar y que siguieran operando, no solamente porque eran deficitarias, se pudieran haber vuelto su crédito, no, es que estaban en terrenos ejidales y no se podían vender, y como tampoco podían seguir operando, se liquidaron. Oye, ¿y los terrenos de la universidad eran ejidos? Bueno, ahí fue una expropiación para que el patrimonio de la universidad estuviera garantizado. Yo creo que fue una expropiación. Y no recuerdo a qué rector le tocó revisar la extensión y se dio cuenta de que ya había en terrenos de la universidad varias construcciones que no eran de la universidad. Entonces, decidieron hacer comprar y en algunos casos creo que estaba un club chino de la embajada china para un racket club, ¿no? Y entonces eso se expropió, no sé qué términos, ¿verdad? Pero ahora es la casa club del académico, lo conoces seguramente. No. Está en Avenida Estadio 306, que hace, se junta con el eje 10. Ya. O sea, cuando tú agarras por Revolución hacia el poniente, sí, agarras Avenida Estadio y pasas por la Dirección General de Compras. Y adelantito, a mano derecha, está la Casa Club del Académico. Eso era ahora ahí tiene sus instalaciones el APAUNAM, la Asociación de Profesores y Académicos, ¿verdad? Ahí tiene sus instalaciones. Entonces, esta situación hace que cada vez que hay alguna marcha de la universidad, no solamente marchan los universitarios, o sea, puedes fijarte en el 2 de octubre, sino que van a marchar todos los que les duela algo, o sea, puedan ser los de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, puedan ser los de Ayotzinapa, los de Tlatlaya, o sea, se les suma todo. Entonces, la universidad realmente no es, como hemos dicho, es una universidad que, bueno,
tiene para crecer, tiene terrenos para crecer, tiene más aulas para crecer, pero ¿hasta qué punto puede crecer? O sea, el aeropuerto, bueno, pues con la pista, operando con una pista, sea una o la otra, tiene dos, pero no pueden operar ni al mismo tiempo. Además, el mantenimiento que les dan, porque se hunden, hace que, bueno, nada más opera una pista. Y con una pista, y pues tiene un número determinado de operaciones, finito, ¿no? Bueno, pues ya estamos en ese borde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como ves, tenemos ya un... Yo no sé cómo hayan sido los dibujos apocalípticos, cómo es el apocalipsis, ya, los volcanes echando lava, o las calacas despellejando a los vivos. O sea, seguramente debe de haber diferentes cuadros de cómo es el apocalipsis. Pero yo creo que si le tomamos una foto de satélite a la esto mega urbe, va a ser una foto de cómo es el apocalipsis. O sea, estamos viviéndolo. Sí. Oye, tocayo, ahora el nuevo rector de la UNAM ha planteado una serie de cosas, como el hecho de fortalecer la educación en línea, que haya la facilidad para que los que desean estudiar lo hagan desde su casa en línea. Porque ya no hay, con lo que tú dices, ya no es posible crecer físicamente. Ya no, ya la universidad no puede. Mira, hay una especie de profesor en proceso de extinción. Es el profesor de asignatura. ¿Por qué? Bueno, porque antes un profesor de asignatura tenía un trabajo y daba una asignatura. ¿Tú crees que con el tránsito eso sea posible? ¿Le sea costeable? O sea... Tener una asignatura... Debe de haber. Yo creo que muchos lo hacían por un prestigio profesional y de dar una materia, no una asignatura. Sí, eso no es malo. Digo, la satisfacción. Es como si comes y comes y comes y comes. Y pues tienes que procesarlo, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo, si estudias. Aunque no seas un investigador de carrera, porque para ello también hay un protocolo, y trillas y procedimientos, y no los haces y te quedas afuera, bueno, pero eso no te quita que hayas te hayas metido 15 o 20 años de estudios. Entonces, bueno, dar una clase es muy grato, porque es una realización para el que la da, y un beneficio para los que lo reciben, claro. ¿No? En la Facultad de Economía fue hasta Ifigenia Martínez, alias La Pigi, quien era funcionaria y al mismo tiempo fue directora. O sea, o dejó de ser trabajar en la Secretaría de Presidencia. Y antes habían sido casi todos funcionarios, directores funcionarios, ¿no? Pero a partir de ella entró el maestro Ceseña, y excepción hecha de Guillermo Ramírez, que toda su vida fue funcionario, todos los demás han sido profesores de tiempo completo, o sea, gente de adentro de la universidad. O sea, la universidad perdió ese engarce con sus profesores que trabajaban en el sector público. Entonces, obviamente que nadie buscaba trabajo en el aviso de ocasión. O sea, la gente de la universidad se relacionaba con sus maestros, los maestros los empleaban en las dependencias y organismos donde estaban. Esa era la forma de reclutamiento. Eso se acabó. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no hay funcionarios en la universidad. Sí. Los funcionarios ahora son de la Ibero, sí, del ITAM. Ese fenómeno, tú no lo has comentado, tocayo, de que la UNAM por décadas fue el semillero de los presidentes de la República.
Así que hubo un momento en que... Bueno, pues, el último fue Carlos Salinas. Sí. Pero eso, ¿sabes qué? Ya le da de piedra, ¿eh? Porque él salió en 94. Sí. Y luego, y entró Ernesto Zedillo, que pues en realidad él tenía una educación, aunque politécnico, pero había estudiado desde la primaria hasta la, me parece que hasta la preparatoria, en el norte de México, ¿no? En un ambiente pues muy American Way of Life, ¿no? Para decirlo. Y después se fue a hacer estudios al extranjero. Entonces era una gente que aunque tenía todos los méritos del politécnico, no me parece que fuera el prototípico politécnico, ¿no? Ha habido mucha gente talentosa en el poli que ha estudiado en el extranjero y que ha brillado por fuerza propia, pero hoy en el mundo del poder son las universidades privadas las que están rifando. Sí, sí, es verdad. El reto o los retos que tiene el nuevo rector no son fáciles. Él ya ha hecho algunas propuestas, ya hizo planteamientos. ¿Puedes destacar algo de este pensamiento del nuevo rector? Mira, fíjate que no, porque no lo he leído así a detenimiento. ¿No te has metido al estudio, al análisis, a la crítica? No, porque sabes que tengo el lamentable prejuicio de saber que el punto de las cuotas no lo van a tocar. Entonces, yo sé que a partir de esa realidad van a definir una serie de propuestas buenas, malas, más... por ejemplo, lo de educación en línea, pues es la segunda derivada de la del sistema de universidad abierto, ¿no? Sí. Que existe desde hace muchos años, y por lo mismo, ¿no? Hacer más amplia las funciones de la universidad, mayor aprovechamiento. Hoy que se estaba poniéndole la medalla Gabino Barrera, me parece, a Talleres, que fue de los fundadores del Tecnológico. Bueno, pues el Tecnológico es a nivel nacional, o sea, hay un TEC en cada estado, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente cosa que el ITAM, que yo sepa, ¿no? El ITAM es más bien de aquí del DF, ¿no? Tenía su sede allá por Marina Nacional, luego o más bien ahí por atrás de Gobernación, y ahora el ITAM está aquí en por San Angelín, sí, por San Ángel, en no sé qué calle. Entonces pero la Ibero, pues es sorprendente, a mí me llama mucho la atención que sea ahora un egresado del Ibero y con doctorado en Oxford y demás quien esté presidiendo al PRD. O sea, así Agustín Basabe, ¿verdad? Sí. Agustín Basabe, sí. Que además, digo, uno de sus mayores méritos, aparte de los que forman su currículum, es que no solamente él, sino que su hijo y la familia Colosio han hecho una estrecha amistad, ¿no? Entonces, pero sí me llama la atención que él sea del Ibero y Aurelio Nuño también, entre otros, ¿no? Y Videgaray sea del ITAM. Entonces, eso llama mucho la atención, nos habla de un México muy, muy diferente, pero sí nos habla de un México que en donde su universidad, porque yo creo que la universidad, a pesar de que la fundó Justo Sierra en 1910, como un departamento en el Porfiriato todavía, en realidad en los hechos se convirtió en el proyecto cultural de la Revolución Mexicana, y si te fijas bien, ha jugado paralelamente la suerte de la Revolución Mexicana, hoy en decadencia. O sea, la Revolución Mexicana hoy está en franco out, ¿no? Y la universidad no es la universidad
clase mediera de los años 50 y 60, todavía 70, ¿no? De los después de los 70 empezamos a ver ya una masificación. O sea, y en 70 es justamente el periodo en donde el maoísmo impacta mucho a la política mexicana. Nada más que si tú te preguntas en China cómo funciona la universidad, te vas a dar cuenta que allá la universidad cobra. La Universidad de China cobran y hay becas y hay estímulos y hay discriminación. Pero no es pública, no es gratuita. Pero no es gratuita. O sea, allá hay una muy buena universidad, pero no es gratuita, hay exámenes para entrar, no hay ningún pase automático, no hay nada de las cosas que aquí están haciendo que entre la universidad, que haya entrado en un franco deterioro, y todo parece indicar por la crisis general que estamos viviendo en el Distrito Federal, por sus siglas, desastre federal. No. De ese desastre federal. Sí, sí, qué verdad. El actual jefe de gobierno, pues parece, no gobernador, sino bombero, ¿no? Está pagando la línea 12, que es de Ebrard. Está remodelando el circuito interior, que lo deberían de haber hecho con Fox allá hace 10 años, porque esto es la retroalimentación del aeropuerto. Claro, ¿no? Claro, sí. Y hoy, bueno, está ligado al plan federal del otro aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa si Mancera Espinosa, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no estuviera de apagafuegos de esas obras? Seguramente estaría haciendo ya la línea 10 de Insurgentes. ¿Ya me entiendes? Sí, claro. Entonces, eso sí sería algo que ayudaría muchísimo a que esta ciudad, mega ciudad, se volviera más viable y transitable y vivible, ¿no? Mira, hay un tema, tú lo está la información, está en las noticias. El Corredor Cultural Chapultepec. Ajá. Que estaba leyendo ayer algunas notas, se convocó a ciudadanos a que unos fueron parte del grupo que dice no al Corredor Cultural Chapultepec y a otros que dicen sí. No sé en qué va a quedar esto, no sé qué va a quedar, tocayo, porque hay el antecedente del deprimido, ahí es una parte que... son dos conceptos diferentes. Aquel, el deprimido, es una obra social necesaria. Vamos, ya no era posible continuar con las cosas aquí. El día que tuvimos aquí la presencia del funcionario del gobierno del Distrito Federal, Ricardo Olvera López, al ingeniero Ricardo Olvera López, que nos explicó exactamente todo esto. Es diferente lo del Corredor Cultural Chapultepec. Sí. Porque ahí, bajo el amparo de que sea cultural, quienes hemos ido ahí al Metro Insurgentes, hay una carpa ahí con el proyecto que, por supuesto, lo de cultural es un engaño como tal, porque no es un corredor cultural, es un corredor comercial. Y entonces ha provocado esto una controversia muy fuerte. Lo que tú dices es un tema complejo, no es un tema sencillo, esto del Corredor Cultural Chapultepec. En fin, son de los temas que van a estar ahí ahorita despejándose en la consulta pública. Yo creo que en el momento en que haya algo por qué votar, necesariamente se forman partidos. O sea, ese es en automático. Sí. ¿No? Gentes que no se hablan, de repente se hablan porque están dentro del mismo partido. ¿No sabían, verdad? Entonces, eso los puede hacer cambiar su actitud. Sí. Pero aquí en México, para todo, hay a favor y en contra. Sí. Y simplemente yo quiero insistir en que el problema de la universidad no puede seguirse tratando como si estuviera bien. Porque no está bien. Pero no está bien en la Constitución. Y ya la experiencia nos dice que no es ni el Poder Ejecutivo, léase el rector, ningún congreso universitario lo va a arreglar.
Claro. Tampoco el Congreso de la Unión, ya lo vimos que no lo arregló, es directamente responsable el Congreso de la Unión de la legislación correspondiente de 1992 del paro del 99. O sea, es directamente responsable porque no arregló las cosas, nadaron de muerte. Entonces yo creo que esto ya tiene el tamaño de una controversia constitucional. Ah, yeah. Y yo creo que Grau o Peña Nieto o alguien que tenga, que los tenga del tamaño de esta habitación, lo haga. ¿No? ¿Y qué? ¿Irse a la Suprema Corte de Justicia? Es a lo que voy, es a lo que voy. Es ya, es una controversia constitucional. Y una controversia constitucional lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Sí. Está interesante el tema, ¿eh? Sí. Ese es ese sería con lo que yo terminaría mi ronda de 2 años y medio de programas aquí en Canal Patreon. Te felicito. Gracias, ha evolucionado mucho Canal Patreon. Y te traje aquí este cuadro con el resumen de cuáles son los programas que se han visto más. Y no necesariamente el más antiguo. En este caso sí, porque tocamos la reforma al programa de estudios de la Facultad de Economía. Pero fíjate, después, en el 10º programa, hablamos del mito del reparto agrario elegido en México. Y ese tiene 1,000 visitas. El otro 1,069. Pero tiene 10 meses de diferencia. O sea, yo diría que, ponderando, incluso tiene más horas. El elegido. El elegido tiene... El programa de estudios de la Facultad de Economía tiene 96 horas de visita y el de elegido 144. Ah, sí, es una diferencia importante. Muy significativa. Sí. Entonces, hacer esas estadísticas a mí me ha servido para valorar, sopesar el interés de los diferentes programas. Y bueno, en tercer lugar, el de la Revolución Mexicana también fue un programa... que bueno, casi el 40%, ¿no? Abajo del mito del reparto agrario. Luego, uno que llamó mucho la atención, raíces culturales del mito del vampiro en México. Ah, sí. ¿No? Sí. No era, fíjate que no se trataba del vampiro. Léase la versión europea, no, sino las raíces culturales de aquí, que hay muchas. Porque aquí en México, yo digo que el vampiro es la proyección fantástica del ser humano en esa naturaleza mamífero y sexuada, ¿no? Pero hombres y mujeres hay tanto en Europa como aquí. Sí. ¿No? Entonces, aquí el equivalente cultural del vampiro es la bruja. Claro, aunque en Halloween dicen que es la calaca, pero que la bruja no. Pero la bruja, hasta hay un son de la bruja, ¿no? En fin, sí, estoy muy contento de haber podido tratar una serie de temas. Oye, ¿cuánto es el total de visitas de todos los programas contigo? 8,166 visitas. ¿8,166? A mí me parece que es muy razonable. Y y bueno, pues un número, un promedio de 22 horas por programa, por tema. Claro, hay algunas como el programa de economía que tiene 1,069. Sí. Y el del mito del reparto agrario tiene 1,000. Mil. Entonces, la sucesión del rector tiene 96, a pesar de que es un programa que lamentablemente se frició, ¿no? Sí, o sea, sí, el sonido se... pues no se oye muy bien. Sin embargo, a pesar de ello, tiene 8 horas de visita. 8 veces que se compartió. Se compartió. Desde ahí mismo, porque tú puedes copiarlo y compartirlo sin que nadie se entere, pero claro, se compartió desde ahí. Y tiene 6 horas de visitas. Entonces, yo creo que también, a pesar de que estuvo muy deteriorado el audio, sí, de ese programa, ha sido visto el programa. Pues fue muy visto
En 12 días tiene 96 visitas. Despertó interés. Vamos en un lapso muy corto, fíjate. En 12 días 96 visitas. Sí. Sí, porque, por ejemplo, el del programa de estudios de la Facultad de Economía, en 768 días tuvo 1069 visitas. Fíjate, en 768 días. En cambio, el mito del reparto agrario, en 587, o sea, casi, siento decir, casi un 70% tuvo 1000 horas. Que es, Oye, pero lo de la elección del rector, comparativamente, es un programa que despertó mucho interés. Pues sí, porque tiene mucho más horas vistas que muchos anteriores. Sí. ¿No? Fíjate que tú como licenciado en economía, que estás acostumbrado al manejo de las estadísticas, qué importante. No es una materia, común, que todo el mundo sepa, la metodología de la estadística y el aprovechamiento de los números. No, pues, lo que pasa es que, si tú te fijas bien, la estadística es una de las formas de predecir. O sea, y las predicciones siempre han sido muy importantes, ¿no? Desde una de las religiones más antiguas es la Yoruba, que hacían predicciones cortándole el hígado a la res, al buey, y entonces a través de las circunvoluciones que le veían, adivinaban. Otra, pues el yin y el yang, ¿no? Con tres monedas ahí que caen en diferentes maneras, y es una multiplicidad de combinaciones las que puedes hacer. Otro, pues los caracolitos, ¿no? Los arroces. En fin, hay diversas, pero hace el sábado estuve en el mercado de Sonora. Fui a dar una vuelta con un amigo. ¿Qué fuiste a comprar? Sí, fui a acompañar a un amigo que vende azufre. Ah. Él es, tú lo conoces. Ah, claro. Tú lo conoces. Entonces me dijo, oye, tengo que ir al mercado de Sonora, ¿por qué no me acompañas? Vámonos. Entonces pasamos al de Jamaica a comprar unas flores, luego al de Sonora. Sí. Y me digo, obviamente que los que parten el queso ahí son San Judas Tadeo y la Santa Muerte y Malverde. ¿Cuál? Malverde. El santo de los narcos. Sí, sí, claro. ¿No? San Malverde, que vivió en el Porfiriato, ¿no? Es un émulo de Chucho el Roto, ¿no? Bueno. Y entonces, de repente vi unos gorritos muy padres, de colores. Oye, ¿esos gorritos a dónde están? No, pues están. Estos en el 60, y estos en 70, y estos en 80. ¿Y ellos para qué están? Ah, es para los chamanes de la religión esta de los orishas, de Cuba. Ah. Entonces saltó otra voz y dice, sí, dice, se está poniendo de moda. Y entonces inmediatamente dije yo, pues está viniendo mucho cubano, porque como ahora ya la relación... Permíteme, okay. ¿Sí es Sornes? ¿Hola? ¿Sí, diga? Bueno, no era para mí. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ya se están, digamos, normalizando. Sí. Entonces... ya el que sale de Cuba ya no es un refugiado político necesariamente, sino el que sale de Cuba ya sale con ganas de salir de Cuba, ¿no? Como sea. Entonces está siendo más fácil que vengan hacia Yucatán, hacia Mérida. Sí. Cuando no hay bruma, tú alcanzas a ver desde... ¿Desde Progreso o desde dónde? Seguramente desde Progreso. Pero desde Tulum. Ah, desde Tulum. Ah, desde Tulum. Desde Tulum alcanzas a ver la isla. Entonces, eso te debe de recordar que... Oye, los mayas sabían hacer las cosas. Bueno, lo que pasa es que Tulum, yo creo que era una suerte de centro de control fiscal o algo por el estilo, ¿no? Porque desde ahí se vieron una suerte de casas,
navegantes que venían de allá. Fue la noticia lo que les llegó aquí al centro vía Yucatán, de que algo parecido a unas casas navegantes venían de por allá. Porque lo veían. Entonces, ese fue el comentario, ¿no? Que los orishas, la religión que te dije, esta que te dije que le abrían los hígados, ¿sí? Que es muy antigua, en fin, que ahora estaba poniendo de moda. Y vi a varios cuates con su gorrito blanco, o sea, a varios cuates que son patrocinadores o que hacen ritos de esta religión yoruba, ¿no? Sí, yoruba. Entonces, ese es el... Pues esos serían los últimos comentarios de esta semana, mi querido. Gracias, Cayo. Pues mira, primero pues haciendo votos porque toda la complejidad de la UNAM vaya tomando equilibrio, armonía necesaria. No es nada fácil el papel que tiene, o el reto que tiene el nuevo rector. Yo creo que es un momento histórico mucho, muy importante que le toca a él. Vamos a ver. Pero sí, te puedo precisar, el problema de UNAM no se resuelve en la UNAM, se resuelve con la controversia en la Suprema Corte, en una controversia constitucional, sí, para que de ahí se aclaren los presupuestos, los reglamentos, y se ponga orden, y se sepa qué se quiere hacer. Ahorita es aquí en Mesoamérica es más bien el derecho de la fuerza que la fuerza del derecho. Pero si lo traduces al papel de la UNAM, ¿qué pasa allí entonces? Pues es si los que están a favor de cuotas es el 88%, quiere decir que hay una minoría que es la que maneja las fuerzas en la UNAM. Y con esa minoría es con las que han pactado Sarucán, Juan Ramón de la Fuente y José Nearlos. Con la minoría. Sí. Con ese 12%. Para llevarla. Le han preguntado, oiga, ¿por qué no arregló lo del programa, lo del problema del auditorio de Filosofía y Letras? No, pues es por ánimo de mantenerla tranquila, ¿no? Entonces, volvemos con Juan González, la paz en la universidad es buen negocio. La paz en la universidad es buen negocio. Ay, qué cosas. Hugo, hemos llegado al final del programa. 3 minutos tienes, tocayo. Ah, muy bien. Pues, ¿cómo ves este resumen? Muy interesante, muy ilustrativo. Te lo traje para tu consumo. Estos son la posición de las horas, como ves. Sí. Coincide con esto, ¿no? Con esto. Son por horas. El primer lugar es el elegido. El mito del reparto agrario y elegido en México. Ese es de todos los programas el que más éxito tiene. Fíjate, qué temas, no se pueden imaginar que ¿por qué el interés del tema de elegido? ¿Por qué es tan trascendente el tema en México? Porque el hecho de que si no crece la economía, la democracia periclita. Y todo es el fascismo palpita, ¿no? Entonces en México te estoy diciendo que es el derecho de la fuerza, no la fuerza del derecho. La fuerza del derecho. Y si la Constitución no está bien hecha, el Estado no puede hacer uso legítimo de la fuerza. Entonces, las cosas están, te repito, el problema de la universidad no se va a resolver en la universidad, se va a resolver en la Constitución y se va a resolver vía Suprema Corte de Justicia, o no se resolverá.
Bien, pues ahí está un gran tema que esperemos que los que están interesados, los estudiosos inclusive de todo esto, participen. No únicamente dejarlo a que el tiempo vaya teniendo la razón o dé la razón, sino hay que hacer algo, tocayo. Pues sí, porque pueden decir, bueno, pues también los teatros y todos los museos, y al cabo no importa el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es obligatorio, porque así está la Constitución, y así está la Constitución. O sea, está mal escrita. Mira, nos dejas una gran incógnita respecto a qué va a suceder, porque si es la Constitución y los legisladores no hacen las modificaciones correctas, pertinentes, pues entonces queda la Suprema Corte de Justicia. Yo de plano en el Congreso ya he perdido la fe. O sea, las cosas importantes, sí, como es el 27 constitucional y el tercero, no lo va a resolver no lo va a resolver el Congreso de la Unión, no lo ha resuelto, ha tenido la oportunidad, sin embargo no lo ha hecho. Entonces yo creo que son cosas que van a tener que resolverse en la Suprema Corte de Justicia oportunamente. Tocayo, te estoy muy agradecido porque se dice fácil todo esto que tú nos has comentado, pero han sido horas de mucho estudio, de mucho esfuerzo. Tú siempre vienes muy preparado con todas las cosas que dices, y esto es para darte mi más profundo agradecimiento, Tocayo. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que esta fue una experiencia muy ilustrativa con nuestro tocayo, el licenciado Jesús Alberto Oliver Rodríguez, licenciado en Economía e historiador. Lo mejor para ti en tu vida, tocayo. Muchas gracias. Gracias, tocayo. Lo mejor para ti también. Gracias por haber estado con nosotros. Hugo, gracias. Hasta pronto. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Bienvenido, mi tocayo, licenciado en Economía e historiador Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Bienvenido, tocayo. Mucho gusto, tocayo, de estar en este. Supongo que va a ser el último programa. Me despido del aire de aquí de Canal Patrio. Ya son 2 años y medio de estar participando. Sí. Y bueno, pues realmente se hace un ciclo, ¿no? Y yo creo que este programa sobre la universidad bien vale la pena, que sea el epílogo. Claro, además con el tema del crecimiento de la UNAM. Ya es un problema el crecimiento en México. Ah. El crecimiento tiene, o sea, antier y ayer la Ciudad de México se semiparaliza por cualquier evento. Sí. ¿No? O sea, ya el transporte público, el transporte privado, la bicicleta, ya es el crecimiento. Hemos hecho un crecimiento muy desordenado. Y esto no es una ciudad, las ciudades son cómodas. Esto quién sabe qué sea. Esta es una mega metrópoli, conurbada con varias metrópolis. Y entonces, pues sí, el crecimiento ya es un problema, porque ahora se estaba elevando a rango constitucional el nivel de secundaria. Y consecuentemente, toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Entonces, pues no se podía cobrar cuotas en la secundaria. Yo no estoy en contra de la gratuidad o no de la educación en México. Esa no es la discusión de esta mesa. Yo
lo que estoy observando es que está mal redactada la Constitución. Eso es lo que yo digo. Si se dice, es obligatoria la educación primaria en 1917, y luego se dice, toda la educación que imparte el Estado será gratuita, pues le faltó decir toda la educación obligatoria que imparte el Estado será gratuita. En ese caso sería la primaria. Y en 1992, bueno, se deduce que sería la secundaria. Sí. Y como se aprobó por el 100% de los diputados y de los congresistas que estaban ahí, nadie dijo nada, pero tiene muchas lecturas, porque el problema de la falta de precisión hace que sea que no haya parámetros. No sé si te acuerdes que en el reparto agrario, el 27, decía que todo el que quisiera tierra podría pedirla. Entonces nos ubicamos en un principio de 1920, en 1917, con un 80% de la gente analfabeta, con una gran concentración de la riqueza, de la propiedad de la tierra, con una serie de problemas que está mal redactada, o está redactada de tal suerte de que parece tener la razón, porque dice a la letra, toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Desde 17 debió de haber dicho toda la educación obligatoria, pero se pone toda la educación que imparte el Estado, como te lo he dicho, es una llave, un grifo de agua que le abres, pero se trasrosca, al abrirla se trasrosca la, y entonces ya no puedes regular, ya es un correr del agua muy grande alrededor. La universidad puede tener ahorita entre 350 y 400 mil habitantes, cuando pues no hace mucho, digamos, tendría unos, ahorita que no traigo papeles, no me acuerdo si tendría unos 27 mil en 1953. O sea, el costo por estudiante era de 800 pesos. Y como era una universidad nueva, y la clase media de ingresos medios y altos le tenían echado el ojo a este centro de estudios, pues pagar 200 pesos era 2 meses de salario mínimo, o una sexta parte del salario anualizado de un salario mínimo, o 60 días de salario mínimo. En fin, como que no, parece que no hubo en ese momento ningún problema para pagar esa cuota. En 1992, pasado el conflicto con el CEU, se reformó la Constitución. Los sectores comunicaciones, transportes y servicios. Pero en servicios entraban lo demás, lo que no fuera petróleo y comercio, por decir algo, ¿no? Y agricultura. En ese momento servicios era turismo, salud, educación, el Distrito Federal, el Hipódromo de las Américas, qué sé yo, Nacional Hotelero. Entonces, ahí fue cuando yo empecé realmente a tratar el tema de la universidad, porque un día le dijeron al doctor Rivera Serrano que estaba cayendo el precio del petróleo y necesitaban ajustar las cuentas públicas y demás, y que a su parecer cuánto era conveniente aumentarlas. Y dijo él, su respuesta fue propia de un médico, ¿no? No lo criticó por eso. Pero dijo, ¿cuánto quieren aumentarlo? ¿100, 200 o 300%? De todas maneras no van a arreglar el problema de la UNAM. Entonces, eso fue en 81. Todo avanzó, no se aumentaron las cuotas ni nada, pero en 86...
el doctor, entonces el rector Jorge Carpizo MacGregor, su secretario era el doctor José Narro Céspedes. Tuvieron un enfrentamiento por el problema de las cuotas y surgió el Consejo Estudiantil Universitario con una tozudez propia de quien tiene la razón. O sea, la Constitución. Hace unos días fue la decisión de la UNAM de nombrar rector el doctor Grau, que es oftalmólogo y parece de linaje, ¿no? Ya vieron otros Grau oftalmólogos. Y entre todas las declaraciones que ha habido, una de las que tiene que ver con lo que estamos comentando, le dijeron que cuál era el principal problema del UNAM y dijo su crecimiento. Entonces, el crecimiento del aeropuerto ya lo tiene a punto de colapso, el crecimiento de la demografía en la Ciudad de México, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, o sea, si partimos de 470 mil en 1900 a cerca de 9 millones, o alrededor de 9 millones ahorita, son 20 veces del DF con urbanos aparte. Eso es, ¿no? O sea, 9 millones es nada más el Distrito Federal. Entonces sí, realmente ya el crecimiento como que ya se siente que el lobo está arañando la puerta de la casa, ¿no? Ya está ahí. Entonces sí, es un problema muy grande. Y yo quiero tratar el problema de la universidad una vez más, porque estoy convencido, tengo estudiando este asunto desde 1981, en que yo estuve en la Secretaría de Hacienda, viendo como en la Dirección General de Crédito, como su director.